Elena soñó que hacíamos fila en algún aeropuerto, una larga fila. Cada pasajero llevaba bajo el brazo la almohada donde había dormido la noche anterior. Las almohadas iban pasando a través de una máquina que leía los sueños. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público. Yo soy uno de los pocos seres humanos que leyó El Capital. Leyó El Capital de verdad. Leí la Biblia y leí El Capital. Y además crucé la ciudad de Los Ángeles en 7 horas, caminando. Son 3 récords que tengo. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que a la luna iba a parar todo lo que en la Tierra se perdía. Pero los astronautas no han encontrado sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? Lo de Los Ángeles es cierto. Yo estaba en la casa de un cantante muy bueno, Jackson Browne, que es muy amigo mío. Y entonces le dije, voy a caminar, voy a atravesar la ciudad. Se rió, creyó que era una broma, y la atravesé nomás. Atravesé Los Ángeles y llegué vivo. ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron? ¿Será que en la Tierra están esperándonos? Sí, yo empecé publicando dibujos, caricaturas, en el semanario socialista El Sol. Yo tenía 14 años cuando publiqué la primera, y a partir de ahí otras y otras. Y después empecé a escribir, pero bastante tiempo después. O sea, yo quería dibujar, quería ser dibujante. Y eso, de alguna manera, está vivo, esa intención, digamos, esa voluntad. Está todavía viva en lo que escribo, porque yo difícilmente puedo escribir algo si antes no lo veo. O sea, si yo no cierro los ojos así y lo veo, lo convierto en imágenes. No me refiero solo a historias, sino incluso ideas o cosas así de conceptuales, digamos. Yo tengo que al cerrar los ojos, verlas, ser capaz de verlas, encarnarlas. Que tengan carne, que tengan hueso, que se muevan, que existan, que respiren. Si no, no me funciona. Fue aquí, en los cafés, en estos viejos cafés, donde yo aprendí el arte de narrar. Y lo aprendí escuchando. Y escuchaba historias que en los cafés contaban maestros anónimos en el arte de narrar. Que es el arte de lograr que una cosa que ocurrió vuelva a ocurrir cuando se cuenta. Y entonces este hombre contaba una historia imposible, porque era algo que tenía que ver, era una historia que había ocurrido en 1904, cuando las guerras civiles acá, las guerras gauchas, federales contra unitarios, digamos, ¿no? Los gauchos contra la ciudad. Y acá eran blancos y colorados, tenían las vinchas, la vincha blanca, que había sido azul, pero se desteñía y quedaba blanca, y la vincha colorada, que era lo que separaba a las fuerzas enemigas, lo que distinguía a las fuerzas enemigas. Y este hombre contaba que él había estado en un campo de batalla, lo que evidentemente era imposible por la edad, pero era un narrador, y por lo tanto, como buen narrador, por anónimo que fuera, sabía que el arte de escribir es el arte de mentir para decir la verdad, digamos. Uno miente para decir la verdad. Y entonces él mintió una historia que decía la verdad, porque era una bella historia. Él recorrió el campo de batalla, decía, y los que estábamos ahí los recorrimos con él, porque lo contó muy bien. Y entre los muertos había un muchacho muy joven, adolescente casi, con los brazos abiertos, así en cruz, que él decía que era un ángel, que él había encontrado un ángel muerto en la batalla. Y este ángel
este niño ángel, este joven guerrero, jovencísimo guerrero, tenía una vincha blanca, teñida de sangre, donde había una inscripción atravesada por un tiro, por la bala que lo mató. Con trazos así muy elementales, la vincha decía: por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Yo escuché esa historia hace muchísimo tiempo, yo creo que hace por lo, como medio siglo o algo así, y me quedó para siempre, como una lección. Así se narra, así es como se cuenta una historia. Coincide con lo que te contaba recién de los desafíos, ¿no? Los desafíos que uno siente como escritor. Entonces, el primero que yo recuerdo así importante para mí fue en Bolivia, en un pueblito minero que se llama Yayagua. Pasé ahí un tiempito, para mí muy importante. Y entonces me hice muy amigo de los mineros, compartí con ellos muchas historias y llegó la noche de la despedida, que me iba. Y entonces me rodearon entre todos así y me dijeron: hermanito, ahora dinos cómo es el mar. Y yo sabía que ellos nunca iban a ver el mar, jamás. Porque iban a morir temprano, pero además porque estaban muy lejos del mar y no podrían jamás pagarse el viaje para ver cómo era el mar. O sea que yo tenía que llevarles el mar a ellos a través de las palabras que yo fuera capaz de encontrar, que iban a ser palabras capaces de mojarlos. No sé si las encontré o no, pero sí sé que ese fue el primer desafío importante que yo tuve en toda mi larga vida de escritor. Formado en los cafés, como te digo. Los cafés fueron mi universidad, ¿no? En realidad yo tuve poca educación formal, 6 años de primaria, 1 de secundaria, nada más. Trabajé desde muy temprano y en los cafés me formé. Este es el más antiguo de todos, los que quedaron vivos. Es el único que queda. Los otros fueron demolidos, por lo que llaman la piqueta fatal del progreso, ¿no? Porque claro, estarse horas con un cafecito o algo no es rentable, entonces estos son lugares de algún modo condenados. Y es una pena, porque son lugares donde todavía hay gente dispuesta a perder el tiempo, ¿no? Y a vivir el tiempo como un espacio donde uno encuentra refugio a partir de la certeza de que el tiempo no le gusta que lo compren ni que lo vendan ni que le impongan urgencia, ¿no? Ni que lo midan siquiera, a pesar de que yo ando con reloj como todos. Pero al tiempo lo que le gusta es dejarse estar, dejarse ir. Y a mí también, entonces el café es un lugar donde eso puede ocurrir, ¿no? Donde uno puede tener tiempo para perder el tiempo, que es la mejor manera de ganarlo. Eduardo Galeano entró en el mundo del periodismo a los 14 años, cuando le vendió su primera caricatura política al semanario El Sol, del Partido Socialista.
Poco después empezó a publicar artículos propios, en los que plasmaba su mirada del mundo anclada siempre en Latinoamérica, la cual recorría como cronista. Antes de eso trabajó de todo. Fue mensajero y dibujante, peón en una fábrica de insecticidas, cobrador, taquígrafo, cajero de banco y diagramador. Sus primeros escritos son reportajes que reflejan su interés por denunciar los hechos de injusticia sobre los que nadie hablaba. La relación entre literatura y periodismo, teñida por una fuerte mirada ideológica, la mantiene hasta el día de hoy, casi 60 años después de aquellos primeros dibujos. Yo tenía dos religiones cuando era chiquito, y las dos intensísimas, el fútbol y la católica. Y entonces, mi cama y la pared, había un crucifijo rodeado de estrellas del fútbol. Y bueno, y ahí sigo, viste que el fútbol siguió siendo... Yo hasta escribí un libro de fútbol y todo. A mí me hubiera gustado ser jugador de fútbol, viste, en lugar de escritor. Lo que pasa es que era un patadura irremediable. Y entonces no tuve más remedio que hacer con la mano lo que con los pies no podía. Pero si hubiera podido hacerlo con los pies, me dedicaba a eso. Estate seguro. Por suerte todavía quedan jugadores como Messi, como por suerte unos cuantos más, capaces de jugar como si estuvieran jugando en el campito, en el potrero, como si fueran niños jugando en el potrero, con esa alegría que transmiten, ¿no? Esa cosa contagiosa, linda, que no han perdido ese placer de jugar, por el puro placer. Es como vivir por el placer de vivir también, ¿no? Como juegan los niños. Los niños juegan sin saber que juegan. Y los pájaros cantan sin saber que cantan. Marcha era un semanario que fue un semanario estupendo. Dicen los entendidos que fue el mejor que se ha publicado jamás, el mejor periódico de la historia latinoamericana, con una concepción del periodismo independiente, muy debida en gran medida a su fundador y al que fue su director hasta el final, don Carlos Quijano, que creía en la independencia para pensar, para sentir, para vivir, y que nos inculcó a los que trabajábamos con él esa especie de ¿cómo te diría?, de pasión de la independencia, de no dejarse mandar por nadie, ni subordinarse a nada, ¿no? Entonces era un semanario, un periódico que se hacía con poco dinero, pero don Carlos era muy exigente, teníamos que escribir mejor que los mejor pagados del periodismo comercial. Teníamos que demostrar que eso era mejor que lo otro. Yo me formé en gran medida con don Carlos en Marcha y después, de algún modo, con el equipo, con otro equipo de gente, en otra realidad en Buenos Aires, intenté hacer algo parecido con la revista Crisis, ¿no? Que en el fondo teníamos certezas muy parecidas a las que movían la mano de don Carlos, ¿no? Esa certeza de que la independencia valía la pena, de que había que defenderla hasta el final. Después dirigí un diario también durante 3 años y medio, se llamaba Época, un diario también independiente, de izquierda, en el Uruguay, donde nadie ganaba nada, o sea, todos vivíamos de otras cosas. Lo hacíamos por la camiseta, entonces la redacción a veces tenía 500 periodistas y a veces 5. Yo era el director y hacía la página editorial y hacía el horóscopo y hacía a veces crónicas de deportes, a veces policiales, lo que viniera, cualquier cosa. Y esa fue una gran escuela de periodismo que hubo en el Uruguay, el diario Época. Pero la independencia siguió siendo un objetivo que a mí no me abandonó nunca. Sigo creyendo en la independencia. Que nadie te venga a decir cómo tenés que pensar, cómo tenés que vivir, qué es lo que tenés que decir, qué es lo que no tenés que decir. Yo sigo siendo en eso bastante anarco. Defiendo a muerte mi derecho a ser yo mismo. Thank you.
cuando el golpe de Onganía, un programa de televisión se hizo en el Uruguay, un debate sobre el golpe. Y alguien lo grabó, gente vinculada a Perón. Se lo mandaron a Madrid. Entonces él dijo que si yo pasaba por ahí, que le gustaría charláramos, en fin. Me mandó a buscar, fui a Puerta de Hierro. Y estuve ahí con él horas. En un momento yo le pregunté por qué no se mostraba más. Que los peronistas querían, necesitaban palabras suyas, mensajes, que aclarara si volvía o no volvía, cuándo. Entonces él me escuchó y me dijo, me preguntó, ¿usted sabe de dónde viene el prestigio de Dios? Entonces yo, que era un jovencito pedante, le di un curso de origen de las religiones. Y él me escuchó con santa paciencia. Y al final me dice, no, mijo, Dios tiene prestigio porque se muestra poco. Y eso me quedó grabado para siempre, porque era una lección de alta política. Sí, me voy, tuve un tiempo de exilio, sí. Estuve preso un tiempito, poquito, por suerte. No me torturaron, pero sí que veía, escuchaba las torturas en el lugar donde estaba. Acá en la calle Maldonado me tuvieron. Y cuando salí me enteré de que había muerto Picasso y también supe que me iba, porque lo que me esperaba no era... O sea, no me gusta estar preso ni estar muerto. Son dos cosas muy aburridas. Me fui con muy buen criterio. Por suerte me fui a la Argentina en una época lindísima del país, que injustamente después se confundió con el puro bang-bang de la violencia, pero que fue mucho más que eso. Un periodo muy creativo, sobre todo de la vida de Buenos Aires, que era la capital cultural de América Latina en aquel momento. Y eso hizo posible esa, que surgiera, que viviera la revista Crisis, que hicimos con unos cuantos compañeros, ¿no? Por una concepción de la cultura que no limitaba la cultura al universo profesional de la cultura, sino que decía, la cultura la hacemos todos los días, aunque no sepamos que la hacemos, ¿no? Esa era la idea. Y cultura es comunicación o no es nada. Todo lo que implique un vínculo humano es cultura. Todo lo que implique un vínculo con la naturaleza es cultura. Ahora que estamos tan entrenados para divorciarnos de ella, ¿no? Después, claro, sí, la violencia se comió todo, sobre todo la violencia militar, que fue una dictadura de las peores que han habido en la historia latinoamericana. El hecho es que yo me fui al exilio ahí, después, como no me gustaba estar preso, me había ido a la Argentina, como no me gustaba estar muerto, me tuve que ir a España, y ahí empecé otro ciclo de exilio diferente, y escribí Memoria del Fuego, la trilogía, los dos primeros tomos. Y bueno, fue lindo dar esa respuesta, una respuesta de creación. Y el desafío está en convertir ese tiempo horroroso en algo que sea creativo y luminoso. Bueno, el hecho es que viajando mucho, me metí mucho en las bibliotecas, a veces buscando datos que no eran importantes, pero eso, que era el inconveniente, era también la virtud del libro, del proyecto, de la aventura. Galdiano es un enamorado de la vida en todas sus expresiones. Dijo alguna vez que el arco iris que más le gusta es el de la tierra, no el del cielo, y que este ha sido mutilado. Se han tapado colores hermosos, fuertes, llenos de vida. Se han apagado luces que emitieron culturas durante siglos, tamizado por una única tonalidad dominante que no hace más que limitar la diversidad a un mundo monocromático. Tristemente monocromático. Pero hoy festeja y participa activamente en el periodo fecundo y de transformación que vive Latinoamérica. Es maravilloso ser testigos de las consecuencias que muchos años después tuvieron algunos de sus libros, como Las venas abiertas de América Latina y Memorias del Fuego, textos ineludibles en la formación de los dirigentes políticos del continente, textos que le devolvieron el abanico cromático al pueblo latinoamericano. Galdiano es un enamorado de los colores y los pinta como nadie, paradójicamente, en letra negra sobre hoja blanca. Se está viviendo una época, una etapa histórica muy linda,
donde se están expresando energías de cambio que parecían dormidas, a veces muertas, y que estaban vivas, y que han resucitado o se han despertado con mucha fuerza. Se ha avanzado también bastante, te diría que mucho, en la recuperación de la dignidad nacional. Nosotros vivimos largos tiempos de humillación como países, ¿no? Países humillados. Humillados sobre todo por los organismos llamados internacionales, por eso que llaman comunidad internacional, que es un club de guerreros y banqueros. Ah, viviendo sí. En Estados Unidos y era una entrevista con Emmy. Sí. Claro, Emmy Goodman. Sí. Ah, te escuché cuando ella es una maravilla. Ah, es impresionante. Yo la escucho casi todas las Es una heroína esa mujer. Sí. Qué bárbara. Siempre desde acá y te escuché cuando hablaste de Obama cuando cuando lo acababan de elegir. Llamaron. Qué bárbaro este Obama, ¿no? Le dan el Nobel de la Paz y lo celebra con un discurso de homenaje a la guerra. Está loco. ¿Cómo va a hacer eso? Es un bárbaro. No puede hacer eso, incluso por respeto. No cuesta nada. Y entonces, bueno, los humillados ahora han sabido elegir, o están sabiendo elegir bastante mejor, ¿no? Entre los indignos y los indignados. Que hoy por hoy es la única frontera en la que creo, ¿no? Yo no creo mucho en las fronteras del espacio ni en las del tiempo, pero sí que creo en la que separa, en la frontera que separa a los indignos de los indignados. Los míos son mamarrachos, son el sueño burocrático. Una discusión con un funcionario y un mostrador que me dice que tengo que llenar ese formulario y yo no sé cómo se llena. Ese es un sueño mío típico. Por eso yo se lo robo a mi mujer, Elena Villagra, que es la reina de los sueños, que sueña en los sueños prodigiosos. Yo los escribo, pero siempre citándola, o sea, no se los robo. Pero lo que pasa es que los sueños son tan bellos, tan hermosos, que me humillan en cada desayuno. Yo soy caminante, sí, completamente. Yo camino la vida. Y por eso me gusta vivir en Montevideo, porque es una ciudad caminable. Me ayuda mucho a reconciliarme con el mundo, a recuperar la rota armonía con el mundo. Y después caminar, porque caminando me ahorro una fortuna en psicoanálisis. Claro, es el origen de una pequeña fortuna que yo voy acumulando, no creas.